y sentada en vivo. Gladys Florimonti. ¿Cómo estás, Gladys? Muy bien, muy contenta. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que la estoy pasando bomba. Estoy trabajando mucho. Sí, es una gran laboradora. Para un poco. Pero viste, hay que mantener. Sí, pero tenés que parar un poco, hay que mantener. Mira, me llamaron todos los productores. Y quiero agradecerles a todos los de Carlos Paz. El último fue Flavio. Y dije que no, me quedo con Leandro Rossi Pichi. Sí, con el Pichi. El Pichi, que es lo más. Que tiene el Teatro Edén. Claro, y este, en la aparte falda. Tiene, viste también. En el Mar del Senusa, así en el Hotel de Miramar, en sí, estás invitado. Voy a ir. Ya, voy lo a ir. Comprometo porque dicen está ahí. Que es muy bonito todo eso. Él me dijo que te iba a invitar, bueno, que vayas con Silvana. Bárbaro. Así que estás totalmente invitado. Sí, y actúas también ahí, ¿no? En el Mar de Senusa, sí. Sí, en Senusa estoy con el gordo Larry. Ajá. Con el gordo que es lo más, le mando un beso grande que debe estar mirando. Es un divino, aparte es excelente, profesional, compañero, buena gente. Y eso es lo importante, rodearte de buena gente, ¿viste? Y estamos en Senusa, estamos los martes en el casino, ¿no? En el casino. Después estamos los lunes, hoy estamos en La Falda, que está explotadísima. Qué lindo. La función. Y sábado y domingo en Carlos Paz, en el Holiday. Pero también haces la costa. Y yo hago la costa, estoy con... Pero discúlpame, ¿vos tenés un avión particular? Claro, tiene un helicóptero. Me voy en camioneta o me voy en bondi. No te por los horarios, sí. No, a veces me van a buscar cuando no pero llego. Pero manejas mucho. Sí, me gusta manejar. Me encanta manejar. Y ahí ya estoy con este Marianito Lacanale. Sí, que lo salvamos de casualidad. Sí, ¿qué le pasó? Le pasó un calambre. Más conocido como el tiburón. Sí, yo sé qué le pasó, ¿viste? Un calambre le agarró. Dice que le agarró un calambre. Me dijo, ay, casi me no sabe lo que me pasó. ¿Viste? Como se siente exagerado. Y estoy también con Irvi, compatriota tuyo, que es uno de los ganadores de La Voz. Sí, sí, sí. El venezolano, que es hermoso. No sabe, las chicas se vuelven locas. Mira vos. Y creo que lo trae Pichi en Ansenusa. Ah, qué bueno. El 20 y el 21, sí. Qué bueno. Sí. Ahora están en la costa, ¿no? Ellos están en la costa. Yo estoy acá con Larry. Claro. Estoy acá en hoy, esta falda. Noche estamos en La Falda. En La Falda. Y lo tiene casa, Larry tiene casa, ¿no? Acá. No, tiene vos sí. Ella tiene vos casa. Sí, no, yo tengo en Causana, tengo que estar alquilada. Ella tiene que hacer en todos lados. Sí, claro. Hay que mantener, chicos, hay que mantener. Hay que mantener todo el circo. Claro. Hay que mantener todo ese circo. Sí. Y la película que se me va a estrenar ahora. Sí, con el Puma esa película, ¿no? Sí, con el Puma. Después tenemos dos. Es una coproducción con Argentina, España y Córdoba también, que se grabó. Se filmó en la cumbre. Tuvimos casi un mes y pico. Se llama La Chancha de Verdoya. De Franco Verdoya, que es un cordobés. Sí. Que es maravilloso, un director de primera. Y bueno, bien, lo tenía. ¿Y de tele? Tengo un proyecto muy lindo que te comenté, que se está por dar también. Y bueno, así el teatro. Que bueno, ¿y cuándo dejas? ¿Cine, teatro, tele? ¿Cuándo descansas? ¿Cuándo? Las vacaciones para cuándo. Mira, tengo la perrita que me la cuida Lili, que le mando un beso grandote, porque no puedo ni estar con la perrita también, ¿viste? Porque estoy 3 o 4 horitas nada más y ya me tengo que ir. Ahora, por ejemplo, me voy a Carlos Paz, me quedo un ratito, por ahí pasé un poquito ahora por el shopping, y después me voy a La Falda. A La Falda, está bien. Y ahí me pasan a buscar mañana, me llevan a Ansenusa, de Ansenusa tomo el bondi que sale a las 4 de la mañana de Villa María, llego a Buenos Aires y me tomo el otro bondi que va a la noche. ¿Cuál es el secreto? Esta semana me fui con la camioneta porque si no, no daba. ¡Qué energía! ¿Y cómo es la obra esta con el amigo Larry? El Varieté, ¿cómo está? El Varieté, mira, tenemos, está trabajando también un mago que se llama Bisic y el ayudante también, que no me acuerdo cómo se llama, qué mal, ¿no? Bien, ahí en Carlos Paz, hacemos una serie de sketch, ¿no? Y traje uno que es maravilloso, que lo hago con él, que se llama La Muda. La Muda. No, ¿sabes lo que es La Muda? La Muda. La gente muere total. Y bueno, ¿y Zulma? Y Zulma, un pedacito siempre me la tienen que pedir. Claro, así que la Zulma está. Pero no sos más de Tinelli, ¿no?
¿Sos Zulma, Zulma de Tinelli? No, no, ahora ya no. Tinelli no pasa ni nada. ¿No pasa un mango? No, ahora no. Ahora todavía está buscando novio. Puede ser de Lagarto. Puede ser de Fernández. ¿Es cierto que estuviste con Fernández? Sí. Ah, con el presidente, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estuve muy... ¿Una cena en Puerto Madero? Claro, un almuerzo. Un almuerzo. Un almuerzo, porque yo estuve en lo de Mirta Legrand. Claro. Y bueno, lo nombré. Yo, no sé si ustedes vieron lo de Mirta Legrand. Sí, sí. Que bueno, yo en realidad yo me la jugué. Sí. A mí me gusta mucho Alberto por el cambio. Sí. Y lo vine a votar acá, porque yo tengo dirección acá. Claro. Y las dos veces, la primera vez le dije a Mirta, y bueno, yo creo que creo en él y creo que va a ganar. Y me dijo, le digo, ¿vos no lo vas a votar? No, me dice. Entonces, por esas cosas, él tiene la oficina enfrente de mi casa. Claro. Ah, mirá vos. Sí, una oficina nueva. Y bueno, me mandó a llamar él. Mirá vos. Fui, sacamos fotos. Así que, y justo en ese momento estaba también Leandro, Pichi y Rodríguez también. Así que bueno, ellos aprovecharon también. Pagó y él, supongo, ¿no? ¿Eh? Pagó él, supongo. Sí, no, es un divino, ¿no? El del Hotel Madero. Claro. El Hotel Madero. Después te pediste un rico. No, porque no almuerzo yo, nada. Pero un divino, muy buena gente, muy sencillo. Es una persona maravillosa y hay que darle la posibilidad. Yo creo en él, en él. Sí, sí. En él. En él. Estuve, viste, en algunas cosas que yo también. Está bien subrayado. Le dije que había cosas que por ahí no me habían gustado, pero que lo había votado a él porque me gustaba a él. A él. Y listo. Está bien. Pero bueno, está bien. Gladys, lo de la. Me interesa lo de la película. Contame cómo es la trama. Sí, sí, la trama es una historia verdadera del director. Sí. Es un abuso. De él. Cuando tenía 5 años lo abusaron. Entonces él, digamos, escribe la película, un peliculón, no sabe lo que es. Sí, cuando sí. Te digo que los que lo vieron va a ser impactante, porque ya la dieron. En realidad hicieron como un avant-premier para en Las Varillas, pero yo no podía ir porque yo estaba afuera, estaba en Uruguay. Y bueno, y la cuestión que está muy buena. La trama. Y se te va a ver. Muy bueno. Se te va a ver en un personaje más. Diferente a la comedia. Sí, sí. Diferente a la comedia. Es un personaje muy difícil. Y bueno, según todos los que me felicitaron, el Puma, todo, me dijeron: cuando te vean no lo vas a poder. La gente cuando lo vea no van no a poder creer el trabajo que haces. Qué bueno. Y a raíz de eso me salió otra cosa también en la película. Sí, repasemos. Vos estás hoy los lunes. Los lunes en La Falda. En La Falda. En el Teatro Edén. Los martes. Los martes, Ancenusa. En Ancenusa, en Mar Chiquita. En Mar Chiquita, en el casino. En el hotel más nuevo que hay ahí. Exacto, ahí. Es hermoso. Es ahí, sí. Sí, y después estoy sábado y domingo. Sí. En Carlos Paz. En Carlos Paz. Yo hago base en Carlos Paz, siempre estoy en Carlos Paz. Y miércoles, jueves y viernes estoy en La Costa. Sí. En San Bernardo. Pero por el mes de enero. Porque ya no me da el físico. No, ya no. Ya ellos querían, pero... Imposible que te ellos vean, querían porque está yendo muy, muy, muy bien. Y entonces les dije que no, nada pero más con del Larry está solamente en Carlos Paz. En Carlos Paz, en Ancenusa. Y en Ancenusa. Y en La Falda. En La Falda. En La Costa. En La Costa sola. Estoy con Marianito La Canale e Irving. Estoy con ellos. Y dos brasileros. Bueno, Gladys, que sea con mucha suerte. Bueno, gracias como siempre por la visita. Quiero mandarle un beso grande a todos mis amigos de acá de Córdoba. Sí, yo tengo muchos amigos. No lo voy a nombrar a todos. 27 temporadas, decía. 27 temporadas tengo acá en Carlos Paz. 27 temporadas. Sí, mucha gente amiga, es como si estuviese en Buenos Aires acá. Sí. Y un beso grande a Pichi, que es mi amigo, mi hermano, lo adoro, lo amo. Aunque tiene su novia, Daniela, que le mandó también un beso. Al Gordo Larry. El poliamor. Leonardo Rodríguez también. El Orejón, que lo adoro. Bueno, gracias, Gladys, por la visita. Muy amable. Bueno, está Pablito desde Carlos Paz, Pablito Layús. Allí, Pablo, buen día. ¿Cómo andás?